Bueno, gente, pues aquí continuamos con una parte más. Y bueno, esta vez tocaba el castillo del mundo 6. Así que vamos allá, porque este mapa en particular, las estrellas, va a ser casi por decir un infierno. Porque, bueno, ya a simple vista podéis ver que hay mucho fuego. Pues ya es una contra que no veas. Sobre todo lo que hay que tener en este mapa es paciencia, y yo no dispongo de dicha cosa. O sea, muchas de las veces me veréis que me tiro a lo Pagabunga y me termino quemando yo solito, pero porque eso es normal en mí, chicos. O sea, ¿qué quieres que os diga? Así que a ver, aquí ahora hay que coger esa monedita y hay que cogerla con el caparazón copa que estáis viendo justamente allá arriba. El chiquitín este de aquí, el pobrecito, lo vamos a meter a la lava un poco a nadar, pero oye, por lo demás, sí, hace su servicio, que es lo importante. Eso sí, estas aunque te van aún son fáciles de hacer y todo el rollo. El problema viene, fundamentalmente, cuando se llega a la tercera. Cuando se llega a la tercera, chicos, ¡ay, Dios mío! Vamos, ahora lo veréis, ya estamos en la tercera. Es que es asqueroso, ¿qué quieres que os diga? Así que a ver, vamos a esperar a que el chiquitín, ahí, le dé por ir al otro lado. Y a ver, ahora hay que saltar por encima del mapa y hay que saltar encima de este pequeño copa. Y saltar por encima de la piedra esa que está diciendo que se machaca. Así que en el momento justamente que se machaca con la otra, hay que saltar encima del copa y saltar encima del mapa. Y como te salga mal, abajo hay lava. ¿A qué mola? ¿Eh? Sí, mola. Un montón, la verdad. Mola un huevo. ¿Qué queréis que os diga? A ver. ¡Oh, la primera! Vale. Oye, yo no me quejo, macho. ¡Yopa! ¡No! A ver, que no me quejo, pero tampoco me voy a meter directamente a la piscina, que es que ya el colmo del olmo. A ver, esto es un problemón, o sea, ¿cómo quieren que haga? Ah, vale, claro, sí. Y a ver, esto es un pequeño problemita, problemita, simplemente hay que tener paciencia. Ahí estamos. Y nada, ahora ya solo nos queda lo último, que es escalar esta pedazo de muralla con cosas que salen y ya el enfrentamiento final. Y como podéis ver, abajo tenemos ya el champiñón gigante preparado, porque esta pelea además era bastante difícil. Ya sabéis que las peleas las hago siempre posteriori para saber más o menos cómo matarlo, pero esta en particular es demencial, o sea, hay que admitirlo, es demencial. Así que esto me va a venir muy bien. Adiós. Ya sé que es quitarle un poco la ilusión, pero es que quiero ir bastante rapidote y quiero hacer lo que quiero hacer. Pues esto es una guía y es para conseguir las monedas. No me voy a quedar ahí 2 años para matar a los bichitos. Eso sí, chicos, ya llegamos al mundo 8. Que si alguno se pregunta por qué pasamos del mundo 6 al mundo 8, fácil, porque el mundo 7 y mundo 4 son ocultos. Hay que pasarse con mini champiñón el castillo de los posteriores niveles y así accedes a ese mundo. Pero vamos, acostumbrado a lo difícil, esto es demasiado, o sea, es que esto es demasiado, o sea, esto no es difícil, es que esto es súper hardcore. Encima me salen gallos, para variar. A ver, ay, joder, de verdad, Joder, con el fuego me vendría bien para extinguirlos. Ya empiezan. Es que cuando empiezan a caer así en picado uno tras otro, es en el plan de, bueno, venga, venga. O venga, venir. Os espero con el culo lubricado. ¿Por qué otra cosa? ¡Yeah! ¡Joderos! Y ahora rezar que en la caída no te hagan. ¡Eh! ¡Ven aquí, campeón! ¡Oh, Dios mío! Es que ahí, otra vez, por los putos pelos, casi me envían. ¡Uy, Dios mío! Bien, bien. Ahí viene lo jodido, que es coger la segunda. Y eso sí que es difícil. ¡No me ha dado tiempo a agacharme! Vale, a ver. ¡No! No le vamos a dar la espalda a ese marica. ¡Uy! Menos mal que soy chiquitín y no me da de ninguna manera, pero aún así soy desconfiado por naturaleza propia. Vamos a esperar a que dispare la grandota.
Vale, a ver. ¡Bien! ¡Ah! ¡Dios! ¡Madre del amor hermoso! ¡Completado! ¡Va por culo, mapa de los cojones! ¡Joder! Me ha ramplado unas 8 o 7 vidas, más o menos. Madre del amor hermoso, doy por finalizada aquí la parte, espero que os haya gustado y si es así, ya sabéis, comentad, suscribiros y esas cosas. Sobre todo lo más importante, gracias por seguirme. Adiós y sed felices.